la reacción de su esposa en el momento que suceden los hechos. Bueno, la reacción de ella fue cuando todo sucedió, el niño estaba en la habitación, ella corrió a buscar al niño y después bajó con el niño a donde él estaba tirado. Bien, ¿algún otro punto que usted quiera agregar a eso? Bueno, que me parece muy extraño y sospechoso porque yo pienso que eso no está bien, no se ha hecho justicia, no se ha hecho nada, y yo me parece que no está bien que hay que llegar hasta el fondo de esa circunstancia, pienso yo. Bueno, usted se encontraba en la casa, hay dos nacionales haitianos que están detenidos, a quienes están culpando por estos hechos. Bueno, yo no voy a decir, vuelvo y te repito, no vi a nadie, no vi a nadie personalmente, que no fuéramos los que estábamos ahí, yo no vi a nadie. No puedo decir nada, no vi a nadie. Tenemos entendido que habían unos perros en la residencia y que en el momento de que sucedió esto, todavía estaban vivos. Sí, estaban vivos. Después remanecieron envenenados, pero en el instante que sucedió, cuando yo fui a donde él estaba, él tenía una perra que se llamaba Kira, la perra lo estaba lambiendo. Y los perros en el momento no actuaron, no ladraron, nada de eso. Sí. Ahí no se oyó ni siquiera una mosca sonar. Cierto el caso que lo único que se escucharon fueron los dos disparos, más nada. ¿Cuál era la relación de él con los haitianos que están detenidos al momento? Bueno, mi corazón, con esa gente yo nunca lo vi ni siquiera tener ni un sí ni un no, ni hablar con ellos. Estos ojos no lo vieron nunca, porque... Y como te digo, ellos trabajaban para allá arriba en las albaniterías. Y cuando ellos empezaron a trabajar para allá, él no estaba aquí, estaba en Nueva York. Después llegó y yo nunca lo vi tener ningún tipo de relación con esa clase de personas. No sé, de ahí para allá.